Hola, oyente del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Hoy vamos a dedicarlo a hacer dos integrales. La primera integral es una integral racional, ahí la ven ustedes, es x al cubo más 2x más 5 dividido por x al cuadrado más x menos 6. En la clase anterior hice una integral también racional en la cual el denominador es un polinomio de segundo grado. Estamos con ese tipo, con funciones racionales en las cuales el polinomio es de segundo grado, el denominador. En el que hice en la clase anterior no tenía factorización este polinomio. Ahora vamos a ver, voy a poner una función racional en la cual el denominador tiene una factorización. Pero antes de nada, ya dijimos en su día que en las funciones racionales, antes de integrar, si se puede dividir, se divide. Es decir, cuando el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador, se divide. En este caso, podemos dividir. Es decir, vamos a dividir sencillamente x al cubo más 2x más 5. Vamos a dividirlo entre x al cuadrado más x menos 6. Bueno, x al cubo entre x al cuadrado es a x, multiplicamos, cambiamos de signo, ya saben ustedes, menos x al cubo menos x al cuadrado más 6x. Bien, sumamos, sería menos x al cuadrado más 8x, porque hay que sumar los de grado, los de polinomio, el monomio del mismo grado, 2x con 6x. Y por último, más 5. Bien, sigamos dividiendo. Menos x al cuadrado entre x al cuadrado es menos x, es menos 1. Cambiamos el signo, multiplicamos, x al cuadrado menos x, más x, por lo tanto, aquí, y más 6 menos 6. Más 6. 0, entonces queda 9x menos 1. Bien. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el polinomio, la fracción, aquí lo pongo, x al cubo más 2x más 5 dividido por x al cuadrado más x menos 6, queda en la forma el cociente x menos 1 más el resto, que es 9x menos 1 dividido por el divisor x al cuadrado más x menos 6. Bien, antes de ponerlo esto como suma de tres integrales, lo que voy a hacer es descomponer esta fracción. Para descomponer esta fracción, lo que hacemos es factorizar, vamos a factorizar el polinomio x al cuadrado más x menos 6. Vamos a ver, ¿cómo se factoriza este polinomio? Pues bien, ya en su día ya lo explicamos, calculamos, o sea, las raíces de esta ecuación, que en este caso ya las tengo, son 2 y menos 3. Es decir, esto va a quedar como x menos 2 por x más 3. Ustedes lo pueden hacer como una ecuación de segundo grado, una solución es 2 y la otra es menos 3. 4 y 2, 6. Menos 6, 0. 9. Menos 9, ¿no? A ver. 9 menos 3, menos 6, menos. Bien, menos 9, 0. Bien. Esas son las soluciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero factorizar la ecuación, la fracción x menos 1 dividido x menos 1 dividido por esto, dividido por esta, dividido por eso, eso es lo mismo que poner aquí x menos 2 por x más 3. Va a quedar como suma de dos fracciones. Una es x menos 2, denominador, x menos 2, y la otra es x más 3. Aquí ponemos A y aquí ponemos B. Ahora hay que calcular A y B. ¿Cómo se calcula A y B? Que multiplicamos toda la fracción, toda la igualdad por el mínimo común múltiplo que es este. Entonces me queda sencillamente, me queda 9x menos 1 igual a qué.
igual a por x más 3 más b por x menos 2. Ahora, para calcular a y b damos valores, ¿no? Por ejemplo, para a igual a menos 3, aquí lo digo, para a igual a menos 3, para x igual a menos 3, esto es 0, sería menos 27 menos 1 menos 20, o sea, menos 27 menos 1 sería menos 28, me queda menos 28 igual a, esto es 0, a b, que multiplica por a menos 5, menos 3 menos 2 menos 5, luego b vale 28 quintos. Y luego, para x igual a 2, me sale lo siguiente. 2 por 9, 18. 18 menos 1, 17. 17. ¿Igual a qué? Hemos dicho para x igual a 2. Esto es 0. A igual a, a por 5. De donde a vale 17 quintos. Pues ya tenemos hecha, digamos, la, digamos, hecha la, la descomposición de esta fracción. Donde a está, ponemos 17 quintos. Y donde está b, ponemos 28 quintos. 28 quintos. Bien, entonces, tenemos, vamos aquí, igual, estamos aquí, la integral de x menos 1 más, esta, toda esa integral que la tengo descompuesta de esta forma, es 17 quintos por 1 dividido por x menos 2, más 28 quintos, que multiplica a 1 dividido por x más 3. X, hemos dicho, más 3. Cierro el paréntesis por diferencial de x. Bien, entonces llego aquí y digo, primera integral, la integral de x es x al cuadrado dividido por 2. La integral de menos 1 es menos x. Más 17 quintos. La integral de 1 dividido por x menos 2 es el logaritmo neperiano de x menos 2. Más 28 quintos. La integral de 1 dividido por x más 3 es el logaritmo neperiano de x más 3. Y ya termino diciendo x más 3 más una constante. Esta es la integral que me ha salido. Esta integral es igual a eso. Para terminar la clase vamos a terminar haciendo esta integral. Integral de 2x más 5 dividido por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Esto lo vamos a separar de momento como suma de dos integrales. 2x dividido por la raíz cuadrada más 5 dividido por la raíz cuadrada. Entonces, venga, vayamos allá. Igual a la integral de 2x dividido por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado diferencial de x más integral de 5 dividido por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado diferencial de x. Bien, a su vez, esta primera integral la podemos poner como 9 menos x al cuadrado elevado a menos 1/2 por 2x. Vamos aquí. Integral de 9 menos x al cuadrado elevado a menos 1/2 por x elevado a 1/2, lo paso a multiplicar el exponente negativo. Como la derivada de x al cuadrado de 9 menos x al cuadrado es menos 2x, falta el menos. Pues bien, multiplico por menos y multiplico por menos aquí.
es decir, por menos 1 y por menos 1, diferencial de x, de tal forma que esta integral ya la he hecho inmediata. Bien, más 5, saco fuera el 5, y esta integral de aquí la puedo poner como un tercio dividido por 1 menos x tercios al cuadrado diferencial de x. Esto, y esto es lo mismo, he sacado fuera raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, queda 5 tercios. El 3 lo pongo, lo pongo ahí, en un tercio. Como saco factor común 9, esto queda dividido por 9, el x al cuadrado, por 9. Bien, ya ven que es lo mismo. Igual, y ahora las dos integrales inmediatas. La primera, menos, sencillamente es 9 menos x al cuadrado elevado a menos 1 medio más 1 dividido por menos 1 medio más 1, que será 1 medio, ¿eh? Y entonces, y esto, más 5. ¿Esto cuál? Esto es arco seno 1, arco seno 2. Lo elevado a x tercios es 1 tercio. Es arco seno de x tercios más una constante. Y ya te viene diciendo que esto es una raíz cuadrada, este es igual a la a. Esto me quedo medio, como hay un menos delante, pues menos 2. Menos 2, 9 menos x al cuadrado, más 5 veces arco seno, de x tercios, más una constante. Bien, ahí ven ustedes dos integrales, ¿eh?, que se han transformado ya dentro de las integrales inmediatas, ya empiezan a tener su pequeña dificultad porque hay que saber hacer operaciones con funciones. Eso es fundamental para integrar. Bien, ya ven la primera integral, que la he hecho aquí, la he dejado ahí para que la vean ustedes. La segunda integral es esta, ¿eh? Empieza ahí, ya ven. Bien, pero ya tienen una ligera dificultad estas integrales, ¿no? Se consideran integrales inmediatas. Bien, a partir de ahora haré integrales por sustitución e integrales por partes. Y luego también integrales racionales. Bueno, si están interesados en el tema este, como cada día saco un vídeo, inscríbanse en el programa, ¿eh?, en el canal Matemáticas por Fernando Calvo, y así se enterarán de los vídeos que van saliendo. Bueno, pues que pasen un buen día y sean felices. Hasta luego, señores.